conflicto sigue porque no están dadas las condiciones para solucionar o llegar a un acuerdo. Acá no es solamente el dinero que se adeuda, que es mucho, sino también las condiciones del nuevo convenio que vence el 31 de diciembre. ¿Qué dice ese convenio? El convenio es las condiciones en que está ahora. No tenemos certeza de pago, las bonificaciones son altísimas. Entiéndase por bonificaciones la plata que aporta la farmacia al convenio. Y no tenemos ni certeza en los pagos y también el tema de los plazos, digamos. Acá también lo que reclamamos es poder estar en el convenio, que ahora está nada más que PAMI y la industria farmacéutica. El reclamo es también estar las entidades que nuclean las farmacias, que es una parte importantísima de esta de este convenio, que ahora no participamos. ¿Qué se les adeuda? En realidad, a nivel país, son cerca de 2.000 millones de pesos.